Para hoy, derechamente irme al látex. Hoy fantasía en látex, Britney Spears. Porque para graciosito, fíjate, tienen al caballero de látex, como me hago llamar ahora. Me arrepiento de estudiar pedagogía y no danza. ¡Y que viva el arte, que viva la danza! ¡Una cocina para nuestra pareja! Y si algún día tienen un hijo, pónganle Nescafé de las Artes. Hola amigos y amigas de YouTube. Quiero mostrarles la bodega donde guardo mis más preciados secretos. Pasa. Aquí tenemos elementos de viajes, de shows, por ejemplo, en mi querido Teatro Bar Palermo, donde todos los sábados hacemos unos almuerzos maravillosos, y me han regalado este afiche donde aparece mi rostro invitando al público. Y así tenemos, por ejemplo, de los distintos viajes. Hace muy poco estuvimos en Montevideo, Uruguay, y mira lo que me obsequiaron allá la comunidad chilena residente. El pabellón patrio uruguayo. ¿Qué tal? Está el pabellón patrio también de Colombia. Y así, un destornillador, el que sabe, sabe. Hay que ir al show para eso. Mira, hasta huevitos de Pascua tengo de alguna Semana Santa en que celebramos. ¿Quieres uno? Donde antes de la pandemia, sí. Pero dicen que los chocolates no se echan a perder. Y esta es la sección que te quería mostrar. Cuando me han regalado peluches o estos monitos que son de lana, de crochet, mira. Todo esto han sido obsequios de personas que en algún momento, después del show, me lo regalan. Para mí me emociona mucho porque son obsequios y yo siento que hay como una relación de amistad, pues si me hacen un regalo. Así que muy agradecido de todas esas personas, ¿eh?, que me han hecho los regalos y que yo, como te digo, los conservo aquí en la bodega de los secretos. En la bodega de los secretos están bien guardados. Y estos vasitos. Me quedé acachado con estos vasitos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos hartos de estos. Y los estamos vendiendo y regalando. Están simpáticos y tienen el código QR para que te puedas meter a nuestra página de YouTube. Aquí tengo en esta muralla algunas de tus fotografías con seres que le tengo mucho cariño, mucho amor. Ahí está Travieso y Tito en una captura de hace un par de años. Y aquí tengo la primera vez que me presenté en el teatro Nescafé de las Artes. Esto fue hace ya varios años. Ahí estoy con mi amigo Pedro Ruminot presentándome en el teatro Nescafé. Esta fue la primera vez. Y hoy día, después de varios años, regresamos a ese lindo recinto. Y ahí estoy yo, se me da la espalda, pero soy yo, pues ahí estoy. Y ahí está el público. Así que emoción, porque hoy día volvemos a encontrarnos en el teatro Nescafé de las Artes. Y un saludo para mi amigo Pedro ahí, que me acompañó en esa ocasión. Y mira quién llegó acá. ¿Cómo Hola, estás, José? ¿Cómo están? Hola, ¿y así va a ir vestido? Era una idea, no sé qué. No, era. Pues es... Para el escenario. No, pensé una salida de cancha. No. No puede ir vestido así. Para nosotros, y te pudiste dar cuenta, es súper importante el vestuario. José no puede ir así, yo tampoco. Vamos a ver el vestuario. ¿Qué nos ponemos hoy día en la noche? La noche se viste así. Ya, este es más o menos lo que tengo como propuesta para el show de hoy. Algunas que ya están más vistas que otras. Por ejemplo, este plateado, no. Mi propuesta para hoy, porque además estos con chalequillo también ya están un poquito repetidos. Ninguno de estos me cierra. Los uso con chaquetos abiertos, pero no me cierra. Y estaba pensando,
Para hoy, derechamente irme al látex. Derechamente irme al látex. ¿Y eso? Látex. Esto es látex. Bienvenidos al látex. Mira. Hoy día sería látex. Hay que saber vestirse con látex, sí. Pero esta... Saber usar el látex. Este... ¿Ventila o no? Ventila muy poco. No, ventila poco. ¿Con zapato blanco o zapato negro? Yo creo que es zapato negro, fíjate. ¿Con qué está rico? Negro. Es que los movimientos. Oh, baby, baby. Pantalones blancos. Voy a jubilar los pantalones blancos que me pongo siempre. Estos son. Con esta canción salimos hoy día. Europe. Y ahora, una duchita y al escenario. ¿Qué esperas, José, para el show de hoy? ¿Qué esperas y qué le vas a entregar al público? Me gustaría que el público se riera, que lo pasara bien. Y para eso tenemos que hacerlo reír. Así que espero que lo pasen bien con las cosas que llevamos. ¿Y usted, maestro, con qué nos va a sorprender hoy? Hoy día vamos con freestyle. Vamos con freestyle, vamos a hacer una rima y impactar ahí con beats, con rimas beats. ¿Va con los punchline? Voy con punchline, voy con rima. ¡Con el abrazo del oso, así te destrozo! Oh. No preveímos que nos encontraríamos con este problema. Atochamiento en la gran ciudad. Taco, como le decimos acá. Embotellamiento. Nos dijeron que íbamos tarde. Íbamos tarde. Llevamos más de media hora aquí en este taco. ¿Peligra el show? Esperemos que no. Esperemos que no. Si no tenemos carrera de guaguas y sillas musicales, si es que no llegamos nosotros. Sí, y en ser tarde desde la mitad de la cancha. Y competencia de eruptos. Ahí se despejó la carretera, ahí se despejó. Métele chala nomás, Dani, no. Pero con moderación, sí. Métele chala, pero velocidad máxima 60 kilómetros. O 50. 50. Según el libro El Nuevo Conductor. Según el libro El Nuevo Conductor, 50 kilómetros por hora en zona urbana. Pero si tienes show, dale nomás. Listo, abierto, amigo. Gracias, maestro. Llegamos al teatro en Escafés. Hoy día, chaus. Hola, ¿qué tal? Hola. Permiso. Mira, teatro espectacular. ¿Cómo anda todo? Todo súper bien. Muy linda la escenografía y las luces y el baile. Permiso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Está espectacular. ¿Te gusta? Sí. ¿Y la camisa? No, el museo. La camisa. A punto de comenzar el show, como siempre, José Carvajal abriendo el fire, abriendo los fire. José Carvajal, ¿quieres ver un poquito de José Carvajal? Teatro lleno, teatro lleno, pero con miedo de estar ahí. Y voy a ir una señora, y yo voy después. Para que el público se entretenga y se ría. Nos vamos a reír juntos, ¿no? ¿Nos vamos a reír? ¿Cuándo? Ahora. Así que quiero que siga ese aplauso, que no pare, para recibir a mi amigo Felipe Abello.
Sí. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola. Sí, me puse lo primero que encontré, la verdad. No, hoy día... Oh, gracias. Hoy fantaseé en látex Britney Spears. Con el calzado anduve fallando, sí, número 37 y medio. No es lo que yo calzo. La señora me dijo que iban a ceder, sí. Todavía no sucede. Así que si mi desplazamiento hoy día es defectuoso, entenderás que lo importante era verse bien. Muchas gracias, Teatro Nescafé, por recibirnos a mí y a todos mis compañeros. Déjame tomar un segundo agua y regreso. Un día, ya está cediendo el látex, ¿ah? ¿Te diste cuenta? Está cediendo el látex. Y yo ahora tengo un equipo de trabajo espectacular. Danilo, Sebastián. Finalmente, para hacer este tipo de shows hay que tener un equipo importante, un sostén emocional, laboral. Y bueno, Sebastián, por ejemplo, que es un tremendo... Un aplauso para Sebastián también. Sin distraerte de tu trabajo. Porque después yo saludo y la cámara, ¿para dónde? Y lo primero. Primero, el ego. El ego, no hay ego acá. No hay ego. ¿Qué hay? Hay trabajo. Un aplauso para Sebastián. Tampoco desprecie el aplauso de la gente. ¿Un aplauso para Sebastián? Tan indiferente, pero salude. Si no te conociera, pensaría que andas en drogas. Alfonso, por favor. José, hay personas que no anotaron su deseo ni su arrepentimiento. Vamos a dar un minutito para los que no anotaron su deseo o su arrepentimiento, lo hagan ahora. Y luego continuamos con más historias. Si quieres dar tu testimonio, también puedes hacerlo. Tenemos el teatro arrendado hasta las 10 de la noche. Después viene la iglesia presbiteriana. Al parecer pagaron más. Lugar. ¿Me sigues? Vamos a ir arriba también. No sé, hasta las 2 a.m. más o menos vamos a terminar esta actividad. ¿Le damos algunos deseos? Deseo darle un abrazo a Felipe. ¿Quién? Este no es un Metangrit. ¿Metangrit se llama? ¿Quién lo escribió? ¿Usted, joven? ¿Cámara? ¿Hay una cámara que podamos revisar? ¿Quién se desubicó? Y nos hace perder el tiempo con este deseo. A ver, tenemos aquí un conflicto. Que separen las dos personas que supuestamente escribieron este papel. Dama, al escenario, por favor. Camino corto, láncese. Camino largo, la esperamos. Joven, al escenario también. Quien haya escrito este mensaje recibirá, por supuesto, un cálido abrazo mío y a ver si tenemos una sorpresita más. En caso de que nos haya hecho perder el tiempo, esta persona se va inmediatamente ipso facto del lugar, con prohibición para entrar a este teatro y a espectáculos similares por 5 años. Porque para graciositos, fíjate, tienen al caballero de látex, como me hago llamar ahora. Usted, joven, ¿escribió este mensaje? Sí. Porque hay una señorita que viene llegando y que también dice que lo escribió. Es mi letra. Que es mi letra, la reconozco. ¿Puedo comprobarlo eso? Vamos a comprobarlo. Mientras esperamos a la dama que viene de la localidad de Coyhaique, llegando acá.
En caso, dama, que usted esté mintiendo, se vuelve volando hacia su ubicación. Pase, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Alonso. Alonso, ¿a qué te dedicas, Alonso? Estudio. ¿Qué estudias, Alonso? O sea, estoy en bachillerato, pero... Ya comenzaron las mentiras, Alonso. ¿Estudias bachillerato? Sigo tu sueño. Ser médico. Ah. Ojalá nunca toparme contigo en una sala de operaciones. Mi peor pesadilla, despertar, estar abierto y verte a ti diciendo un abrazo. ¿Su nombre, dama? Sandra. Sandra, ¿qué te dedicas, Sandra? A hartas cosas. ¿No quieres contar, Sandra? Somos respetuosos, Sandra. Sandra, ¿tú escribiste el mensaje? Sí. ¿Sandra o el falso médico? Este es el papelito. Y fuera de broma, la persona que lo escribió va a obtener un abrazo mío, del equipo, y gentileza, bueno, ya les contaré. ¿El auto lo estacionaste dónde? ¿Bisturí? No hay que ser grafólogo ni grafitero para darnos cuenta que hoy has mentido. Te juro que vi un corazón. Pero no importa porque estoy acá. Más que un corazón, parece una gota. Déjame ver si tenemos algo en bodega. ¿Qué tenemos en bodega? Querida, ¿con quién vives? ¿Con quién vives? Con mis hijos. Con tus hijos. ¿Cuántos hijos? Dos. Dos hijos. Imagino que las tareas del hogar... Sí. ¿Sí qué? Exhausta. Cansada. ¿Estás exhausta? Sí, me vine a desestresar aquí hoy día contigo. Bien, vamos a tomar medidas de inmediato. Porque gentileza de Mi Idea, que es una tienda que nos patrocina, tenemos... una aspiradora robot para nuestra amiga. La gerenta general de Coco Lerroux Producciones hace entrega de la aspiradora Mi Idea. ¿Nos conocíamos antes de antes? No, solamente yo te veo siempre por YouTube y te sigo hace como 15 años. 15 años, claro. Cuando yo tenía 15 años, hace 15 años. Gracias, querido. Oye. Pero nos mintió. Retírese, por favor. Se va con su aspiradora, nuestra amiga. Y la historia tuvo un vuelco. Si bien no es un muchacho agradable, porque no lo es, simpático no es. José, hazle algunas preguntitas al muchacho. Así que médico, doctorcito, Déjame ver qué hay en bodega. Gentileza de nuestra producción, tenemos merchandising oficial. Fíjate que mandamos a hacer 5.000 vasos. No sé qué hacer con tanto vaso. Y para que puedas beber líquidos ahí, esto lo pones en tu refrigerador. Pero no hay refrigerador. No. ¿Qué es ese gesto de...? ¿Hay o no hay refrigerador en casa? No. Mira, hay personas acá con muchas necesidades. Si estás quitándole la posibilidad... Porque tenemos un regalo bien bonito.
¿Tienen refrigerador o no en casa? Gentileza, de mi idea, hay un frigobar. Gentileza, de mi idea, un frigobar para nuestro amigo. Muchas gracias. No tenía, es verdad, no tenía frigobar. ¿Quién te acompaña hoy día? Mis papás. ¡Vengan a saludar a los papás! ¡Primer logro real del hijo! ¡Los orgullosos papás! Música de grabación. Por primera vez, nunca pensó que por perder el tiempo viendo videos de YouTube y después comprar entradas para este recinto. Él las compró. Él las compró. ¿Quién es usted? Mi papá. Igual de inmaduro que el hijo. A veces. Ahora entiendo todo. A veces. Oh, dama. ¿Quién es usted? Córranse ustedes. La mamá de Alonso. Ajá, la mamá de Alonso. Uy, eres alto. ¿Cómo? Eres alto. Estoy feliz, feliz de que le hayas regalado a Alonso un premio tan bonito. Muchas gracias. Sí, me asumo la palabra de mi mamá, que no pensamos que iba a leer el mensaje y lo leíste, así que para el resto le puede tocar, así que... No es agradable, no es agradable. Será el tono de voz, la risa... El abrazo. Sin duda te falta un modelo paterno. Déjanos en paz y rehagamos nuestra vida. Un abrazo familiar. Muchas gracias. Un aplauso para esta familia. Vamos a leer algunos arrepentimientos. Me arrepiento de estudiar pedagogía y no danza. ¿Quién? Me arrepiento. A ver si reconoces la letra. Adelante, por favor. ¿Podrían ir, muchachos? Cámara y video. Que hace una caja en medio del escenario. Querido José. Hola, Felipe, ¿quién? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Con quién nos encontramos? Sí, llegué al lugar, me encuentro con nuestra amiga. ¿Eres tú? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Justine. Querida, tú eres profesora. ¿De qué asignatura? De matemática. De matemáticas. Uf. Qué malos recuerdos con matemáticas, ¿ah? Qué malos recuerdos. Todo aquí no, nunca nos gustó matemáticas. Te odiamos. ¿En qué momento las matemáticas se volvieron tan difíciles? Al principio cuando estaba el conjunto vacío, ¿te acuerdas? Pero cuando pusieron las letras mezcladas con los números y paréntesis, todo se arruinó en nuestras vidas. Pucha, te tenía de regalo un frigobar, pero se lo llevó un niño que más encima lo dejó botado acá. Y te gustaría haberte dedicado a la danza, ¿no? Sí, me gusta bailar. ¿Qué ritmos? Participo en una comparsa de festejo peruano. Ah, perfecto. Hoy, en teatro, en el Café de las Artes, ¿te gustaría compartirnos un poco de tu arte? Ay, estoy nerviosa, pero igual puedo improvisar. Mira, te digo que... Aquí al escenario hay varios que han estado nerviosos y han improvisado todo el rato. El caso del amigo que te acompaña de blanco. Fresco de raja. Un aplauso para nuestra amiga que nos interpreta Danzas del Perú. ¿Qué canción te gustaría interpretar?
¿Tiene YouTube para buscar? Era más agradable el niño médico, fíjate. Por supuesto. Ah, ya. Puede poner festejo peruano y aparece una que se llama Inga. Inga. Festejos peruanos. ¡En pelota! Y dice, ¡en pelota! Es el respeto por las danzas de los hermanos del Perú. ¡Y que vive el arte, que viva la danza! ¡En pelota! Querida, por despertar deseos en mí que yo creía dormidos, déjame ver qué tengo en bodega. Gentileza de mi idea, tenemos una aspiradora también. Gracias, querida. Te la pasó, te vas a... Oh. Tarjeta VIP, preservativos, marihuana y un San Enús tan derretido. Vaya a entregárselo. Saque WhatsApp, ¿eh? Pero vaya a dejarlo al paradero. Invítela a ver la sirenita. La profesora de matemáticas, ¿eh? Y qué increíble que todos estos momentos quedan en YouTube para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, cuando pongamos profesora de matemática, va a ser ella así. Y todos gritando, ¡en pelota! ¡En pelota! Y para toda la vida. Es el legado que quedó en ella. ¡En pelota! Eso. Vamos a sacar el último deseo. Deseo ser feliz por siempre, con el amor de mi vida, mi amante y el sugar daddy que me mantiene. Atentamente, la profesora de matemática. Ay, no. ¿Quién? Deseo ser feliz por siempre con el amor de mi vida. Punto. ¿Acá quién? ¿Quién? No es la manera acá, no, no. Por favor, no empiecen con silbido y cuestiones que de verdad insegurizan. Soy una persona que va a cumplir ya 50 años. ¿Quién escribió el papel? Ya, pues en serio, de verdad, es súper molesto. ¿Quién escribió este papel? Me despido de ustedes, me siguen viendo por video. No, basta con los silbidos, en serio. ¿Quién escribió este papel? Deseo ser feliz por siempre con el amor de mi vida. Cámara y video, muchachos. Para toda la vida en YouTube. Permiso, dama. Esto no lo hace Nano Stern cuando se presenta acá, ¿eh? Esto no lo hace Cayetano Veloso cuando se presenta acá. Qué irrespetuoso, ¿eh? ¿Quién? Cámaras, por favor. Cámaras.
Querida, hola, buenas noches. Su pasaje. Deseo ser feliz por siempre con el amor de mi vida. ¿Tu nombre? Natalia. Natalia, ¿no vas a decirme que el amor de mi vida es la persona que está ahí al lado? No, no. Viajo al segundo piso y me lanzo. ¿Por qué? Mírate, míralo. Es un monstruo. Pero es hermoso. ¿Hace cuánto son pareja? 2 años. 2 años. ¿Qué miras tú? Fisgón. 2 años de pareja. ¿Viven juntos? Sí. ¿Cómo? Nos vamos a casar. ¿Tienen casa propia? No. Nos queda en bodega. ¿Sabes que en mi idea teníamos un contacto súper bueno que nos daba los datos de un guardia de cuando las bodegas quedaban con el candado a medio abrir? Y nos quedan vasos. ¡Alfonso! ¿Qué nos queda en bodega? ¿Cómo? Amigo, este no es una rifa ni un bingo. ¿Ya? Que me está diciendo, yo quiero un vaso, yo quiero un libro. Para esta pareja que se pretende casar en un tiempo más, una melodía triste. Una melodía muy triste. Porque lo que se viene y los que han estado en pareja saben, uff, qué trabajo que es, ¿ah? ¿Eh? Una melodía muy triste. Y esto va a quedar para siempre este testimonio. Esperemos que cuando en unos años más lo veamos. Falso. Fíjate que atrás hay una persona que aparentemente es un tipo cualquiera, ¿no? Un bohemio, tal vez. Es un hombre que no se compromete. Sin duda no se compromete. Si me acercara, intuyo hálito alcohólico. Con otros 2 amigos que van por la misma senda. Los veo más ligados al PlayStation. Sin duda viviendo con sus padres. Sin duda. Sin duda. Para ustedes 3 muchachos, ustedes son amigos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Tenemos 3 vasitos para ellos. Y para ustedes... Sácame del bolsillo lo que tengo. Tenemos. ¿Qué producto tenemos? ¡Alfonso! Una cocina. Pero nada más estar regalando una cocina. Teniendo tanta necesidad, yo voy a estar... ¡Una cocina para nuestra pareja! Y si algún día tienen un hijo... Póngale Nescafé de las Artes. Póngale Cayetano Veloso. La cocina, por favor. Muchas gracias. Podríamos juntarnos otro día y seguimos regalando cosas, ¿ya? Gracias por querer participar de estas actividades. Y es momento de despedirse. Viene la iglesia evangélica, presbiteriana, quizás pagaron más que nosotros. Muchas gracias, te quiero mucho. Gracias, dama. Muchas gracias. Uy, realmente me dio... Para. Cámara, por favor, que arriba están sucediendo hechos violentistas. Voy a subir en unos minutitos. Pero acaba de suceder un hecho que ha empañado esta linda fiesta. Nos íbamos retirando, tú fuiste testigo. Cuando veo que hay una persona grabando el espectáculo, cuando se dijo al comienzo que no se podía grabar,
cuando hay un copyright que protege la propiedad intelectual. No quiero ver ese video en ninguna plataforma. Obsceno. Un vaso para él. Gracias, amigo. Y muchas gracias a los demás. Chao. Gracias a Teatro en el Café de las Artes. ¿Dónde está la salida? La salida. Hola, ¿cómo lo pasaste? Chao, alto show. Chao. Alto show me pegó. Muchas gracias por haber venido. Y nosotros vamos a hacer un videíto con los mejores momentos de este show para que lo vean y se vean ahí, ¿ya? Y si se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Espérate, déjame decirle esto a la cámara. Perdón que tenga que hacer esto a mi edad, pero ¡suscríbete! Muchas gracias, chao. Un gusto. Esta es la cocina. ¿Y los ganadores de la cocina? Se fueron. Ah, ya están ahí atrás. Llegó a la cocina por fin. ¿Ella fue la que...? Sí. Gracias. No, pensaba que iba a pensaron salir. ¿Pensaron que no iba a llegar? Sí. No, en realidad el deseo, no pensaba que iba a salir. Ah, había muchos deseos. Sí. Mi idea. Mi idea. Ah, si le pueden mandar un saludito, mi idea. Sí. Mi idea. Gracias. Gracias por el regalo. Excelente servicio y mi idea. Se pasaron. Así que suscríbete. Gracias. Ah, ¿cómo se la van a llevar? No sé, estamos con el vehículo. ¿Vinieron a punto de ser partido? ¿Vinieron en camión? No. ¿Qué va a ser lo primero que van a cocinar? Arroz. ¿Arroz? Se le da a casa arroz. Arroz con unos bistecs, yo creo. ¡Oh, qué rico! Oh, el vuelo charcha que hoy. ¿Cómo va el Uber? Todavía no. Y me suscribí a YouTube ahora. ¿Ahora? Ahora. Y le dije a Felipe, yo prometí suscribirme ahora cuando te conociera. Así que ahí le mostré. Me suscribí hoy. Bien. Suscríbete. Bien. Pucha, parece que no va a llegar el Uber. Pero está, ¿lo pediste, sí? Sí, o sea, lo estoy pidiendo en dos celulares y no confirmé ninguno. No hay Uber. No nos quieren llevar. Lo otro es que vendan el regalo ahora. Tendría que irte con el chofer. ¿Quién se va a ir? Pregunta. ¿Te va a ir? Oh, que les vaya bien. ¿Saben qué? Quedé preocupado igual. Porque lleguen bien, quiero que lleguen bien. ¿Me mandáis un mensaje en Instagram? Ya, dale. Ya, lo voy a regresar. Ya, que llegamos bien, ponle. Ya, que les vaya bien. Otra familia feliz que se va con su premio. Y muy cómodo, ¿eh? Se va muy cómodo. Así que ya saben, antes de andar escribiendo deseo, tengan programado cómo irse. Que les vaya bien. Así se van las cosas acá. Ya, amigos, amigas. Finalizamos la jornada. Gracias por llegar hasta el final del videíto. Un gusto. Nosotros nos comimos todo el catering. Ya guardaron las cosas. Me saqué el atuendo. Para la casa. Gracias por llegar hasta el final del video. Un placer escucharte. Un placer no escucharte. Leer ahí tus comentarios. Los leo todos. Y nos vemos, pues. En otra jornada, en otra aventura, en otro capítulo, en un par de días más. Así que va a ser pronto. Nos vemos. Chao. Aquí estoy yo de nuevo. Chao. Arriba, izquierda en el lugar y tomas hacia acá. ¿Sí? Y ahora, cuando
lleguemos ahí, la idea es que sigas a la velera en el paso que hacíamos en Cuba. Bien. Hacia allá. Vázquez. Una vueltita. Claro, Vázquez. A otro lado. Acá. Ya. Vueltita. Y vamos a tener tres después, ¿esto? ¿Sí? Sí. Entonces, sí. uno hacia el lado, uno, desplazo hacia el lado. Serían tres. Me incluyeron, caso mío.